¿Qué dice allí? ¿Qué es esto? Bañista en bikini, saliendo del mar a las 3 de la tarde. Jesús, qué inmoralidad. Admirable, Laura. Insospechadamente admirable. Me halaga que un maestro de la crítica como usted... Oh, yo asistí a tus principios, pero no imaginaba tan brillantes resultados. ¡Qué planos! ¡Qué fuerza de expresión! ¡Qué síntesis! ¡Fantástico! Muchísimas gracias, maestro. Sus palabras compensan de tantas incomprensiones. Lo sé. Empezando por tu familia, ¿verdad? Un poco. Hey, ¿cómo es que no vino tu papá y tus tíos? Se quedaron en casa, rezando. Señor, que no maten a mi hija. Y si la matan, que no la hagan sufrir mucho. Hombre, yo creo que tanto como matarla, ¿no? ¿Verdad? Pero... ¿Quién sabe? Esa estatua de la bañista en bikini incita al asesinato con arma blanca. Ay, Dios mío. Yo ignoraba lo que mi pobrecita sobrina se exponía. Hermana, ¿te cansaste de oírle decir que quería hacer una exposición? Sí, pero no de sus huesos. ¿Y tú por qué se lo consentiste? ¿Y cómo podía evitarlo con mi nefritis, mi asma, mi hipocondría, etcétera, etcétera? Yo estoy con un pie en la sepultura. Y lo único que espero es haberla casado, aunque sea con un pelado cualquiera, para poner el otro pie. Casarme no, muchachas. Todavía no he pensado en ello. Tú el arte y solo el arte. Dirás que tampoco. Me satisface, desde luego, pero ya empieza a cansarme. Claro. Como que donde esté un hombre de carne y hueso, no hay estatua que valga. Pero entre los de carne y hueso hay que elegir uno. ¿Y ya lo elegiste? Nada más lo he soñado. ¿Con bigote o sin bigote? Oh, no seas tonta. Dinos, ¿cómo es ese hombre? Pues el hombre de mis sueños es... Se van a reír de mí. No le hace, dinos. Es un montón de barro. No entiendo. ¿Ni yo? Ni yo tampoco. Quiero decir que al hombre de mis sueños me gustaría construirlo a mi gusto como a una estatua. Pues yo prefiero que me lo den hecho y derecho. Con la carrera terminada. Hasta con los hombres de verdad quieres ser escultora. Puede ser, pero es que los hombres ya formados no me interesan. Pues vas a tener que buscar un niño de pecho. Porque los cazaderos ni modo que estén a medio hacer. Ya sé que es difícil de encontrar. Pero les advierto que con tal de que se dejara modelar por mí, no me importaría que fuera un hombre de la más baja condición social. ¡Qué horror! ¿Y a mí qué me parece muy bonito? Digan lo que quieran. ¿No sería estupendo hacer de un zafio que no supiera ni leer una persona honrada y distinguida? Sería precioso. ¡Una joya! ¡Qué Laura tan ingeniosa! Búrlense, que a lo mejor modelado por mí a mi gusto resulta el marido ideal. Déjenme felicitar a esta maravillosa artista. Laurita, tus obras son de un prodigio asombroso. Permíteme, Toño. Déjame verte. Te veo muy construido, muy hecho. Y creo que vas a perder el tiempo, ¿verdad, muchacha? Como que ya tiene tejado. Y ya está para rayos. Hasta luego, Laura. Hasta luego. Oye, ¿qué se traen estas? Nada, una broma. ¿De veras te gustan mis esculturas? Casi tanto como tú. Y para que veas, te voy a presentar un comprador. Mi amigo Luis del Solar, admirador frenético de tu arte. Y del artista genial. Oye, oye, habíamos quedado en que admirador del artista, yo. Y tú de las esculturas, ¿eh? ¿Verdad, señorita, que no son incompatibles ambas admiraciones? Desde luego. Pero me decía Antonio que se interesaba usted por una de mis obras. Ciertamente. Pues si usted gusta, podemos hacer un recorrido por la sala y yo le explicaré el motivo de cada una de ellas. Encantado. ¿Siempre no, Laurita? Lo siento, pero no puede ser. No es que yo lo diga, pero vamos, no soy tan mal partido. No, que va, al contrario. Eres rico, emparentado con las mejores familias de México, conoces Europa, entiendes de arte. No, por Dios, qué horror. Bueno,
Entonces voy a ver si me arruino. Cometo un desfalco para que me metan en la cárcel o me vuelvo idiota. Entonces así puede que te guste, ¿no? Pues mira, no hagas la prueba, porque a lo mejor entonces me gustarías. ¡Laura! Bye, bye. ¿En la ambulancia? ¿Qué va? ¿En su coche? ¿Sana y salva? ¡Seguro! ¡Dios es grande! ¡Papá! ¡Sobrina de mi vida! ¡Laura! ¡Un éxito! ¡Un verdadero éxito! ¡Es posible! He vendido 5 obras. ¿La Bañista es una de ellas? Sí, y cuando clausure la exposición daremos una gran fiesta para celebrar mi triunfo, ¿eh? Sí, sobrinita, sí. Y te voy a hacer un retrato. ¿Un retrato? Sí, de cuerpo entero. No, no, muchas gracias. ¡Te vas a ver preciosa! Doroteo. Señorita. Ordene que nos traigan algo de tomar. Enseguida, señorita. ¿Qué? ¿Ya encontraste tu montoncito de barro? ¿Aquí? No, muchachas. Pues algunos bien necesitan que los modelen porque están de lo más en bruto. Oigan, no vayan a tomar en serio lo que les dije el otro día, ¿eh? Era una broma para pasar el rato. ¿Bailamos, Laura? Encantada. Tengo que hablar contigo. ¿Habla? Aquí no, a solas, en el jardín. Luego, cuando termine esta pieza. ¿Damos un paseo por el jardín? Mejor aquí, ¿no? La verdad, he bailado mucho y no tengo deseos de caminar. Como quieras. Bueno, venga ese secreto. Para ti no es ningún secreto, ya lo sabes. Cuando te fuiste a Europa, me dijiste que esperara tu regreso. Ya regresaste. ¿Y ahora? Lo siento mucho, Pepe, pero tampoco. ¿Entonces te has burlado de mí? Recuerda que yo no te prometí nada. Esperaste porque quisiste. Y la verdad, probando diferentes tipos de novias, que todo se sabe. Quería olvidarte. Y no he podido. De veras, lo siento mucho, pero ¿qué quieres que yo le haga? ¿No te gustó nada? ¿Nada? Si estuviera ahogándome, te elegiría a ti para que me sacaras del agua. Pero como no me ahogo, voy a esperar. ¿A qué? Al hombre que no se elige entre varios. Que llega y es él, y no hay otro. ¿Comprendes? No tendría gracia que se le ocurriera llegar cuando tú y yo ya estuviésemos casados, por ejemplo. Claro que no. Pero, ¿y si no llega ese fenómeno? Sí, llegará. Es más, presiento que ya está muy cerca. Y no se parece a ninguno de ustedes, que son todos como si los hubieran sacado de un mismo molde. No, si desde que vi esas cosas que dices que son esculturas, sabía que no estabas bien de la cabeza. Gracias, Pepe. Si estás loca, que te encierren. Muy amable. Y ahora me voy y no volverás a verme en tu vida. Encantada. Ya me has hecho el favor que esperaba de ti. ¿Cuál favor? Convencerme que no estaba equivocada al pensar que eres un soquete vestido de smoking.
Ay, bendito sea Dios que se acabó esta lata. Yo me voy a la cama. Estoy muerto, muerto. Menos mal que mañana temprano nos iremos a la hacienda. A la hacienda y encima tempranito. Tú sí quieres venir, ¿verdad, hijita? Yo sí, papá, encantada. Ahí trabajo muy a gusto y tengo muchos proyectos. ¿Y entre tanto, muchacho, no hubo ninguno? Ni medio. Ay, con las ganas que tengo de verte casada para morirme tranquila. Sí, en la hacienda va a encontrar muchos pretendientes. ¿Quién sabe? A lo mejor. Bueno, hijita, vamos, vamos, que ya es muy tarde. Anda. ¡Señor! ¡Señorita Laura! ¡Hay un ladrón! ¡Un ladrón en la casa! ¿Cómo? ¡Un ladrón! ¡Mis alhajas! Voy a ver. No, no, sobrina, eso me toca a mí. Oye, hija. Sobrina, que puede ser peligroso. ¿Qué ocurre, Doroteo? Agarramos a un ladrón, señorita. Ya lo traen. ¿Y cómo saben que es un ladrón? Porque se robaba dos guajolotes y no los quiere soltar. Va, yo creí que era algo más importante. Ni lo traigan, déjenlo que se vaya. Pero, hija. Señorita. ¿Cómo que se vaya? Ya lo traen. Aquí está. Usted ordena, don Raimundo. Bueno, pues, avisa a la policía y que se lo lleven. Llama por teléfono a la delegación. Un momento. ¡Suelta a los animales, ratero! ¡Oh! Tengo hambre. ¿Por eso entró a robar? Sí. No comí en todo el día. Pobre hombre. Llévenlo a la cocina y denle de comer hasta que se harte. Pero, hija. Sobrina. Nuestros invitados han comido más y se lo merecían menos. ¿Y la policía? La policía no tiene nada que hacer aquí. Cuando termine de comer, que se vaya. Ah, y que se lleven los guajolotes. Lo que usted pues, mande. Sabe yo. Venga. Sabe usted, señor. ¡Venga, pues, le no. digo! ¡Ahora, hombres! ¡Déjenme! Déjenlo. Quería decir algo. Pues que usted me manda. Y que yo me mato por usted. Muchas gracias, pero... Pero preferimos no tener el gusto de volver a verle. Pero no se enojen, hombre. Si yo nada más quería corresponder. No, no, no se preocupe. Llévenlo. Vamos. Cuando se enteren de que tratas así a los ladrones, nos van a caer como moscas. Si el pobre se moría de hambre, ¿qué iba a hacer? Hambre, eso dicen todos. Es un truco. ¿Por qué robó los guajolotes? Porque nos encontró despiertos a todos y no pudo robarse otra cosa. Voy a comprobar si tienes razón. Traga como si no hubiera comido en dos meses. No he visto nada parecido. Pobrecito. Y ustedes querían encima meterle en la cárcel. Cuando termine de cenar, llévelo al salón. Quiero hablar con él. ¿Más? ¿Qué más? ¿Di qué más? Lleva una hora comiendo sin parar. ¿No ha oído a la señorita que quiere hablar con usted? Claro, que se espere, hombre. Si ella dijo que me dieran de comer. ¿Y qué es lo que ha estado haciendo hasta ahora? Ay, sí, tú. Por unos cuantos frijolitos que le dan a uno aquí ya. Vamos, vamos, vamos. Te estás muriendo de sueño, papá. Vete a acostar. ¿Y te voy a dejar sola con ese tipo? ¿Me acompaña mi tío? Encantado, sobrina. Pero yo creo que lo que tú te propones es absurdo. Yo sé lo que hago. Ya puede retirarse, Doroteo. Acérquese. ¿Cenó bien? Re bien. Maté el hambre de 15 días para otros 15. Me alegro. ¿Y yo más? Por lo mal que le va, veo que ser ladrón, además de ser un oficio inmoral, no es muy lucrativo. Es que hay mucha competencia. ¿Y por qué no lo deja y busca un trabajo honrado? Sí, cómo no. Como usted nunca ha trabajado, ¿verdad? Todo se le hace rete fácil. Yo también trabajo. Soy artista. Ah, ¿sí? ¿Y en qué cabaret trabaja usted? La iré a aplaudir en cuanto pueda. Écheme un cigarrito. Oiga, usted mire que le voy a dar, ¿eh? Más respeto. Déjalo, papá. El pobre cree que no hay más artistas que las rumberas. No, y las cancioneras también. Yo soy artista de otra clase. Soy escultora. ¿Esculcadora? ¿Y para eso me mandó llamar, para esculcarme? Es re bruto, ¿eh?
Hago estatuas. ¿Para los panteones? Todavía no. No, se me enoje, hombre. Sí, yo no tengo la culpa de ser tan tosco. Me quedé huérfano de chamaco y nunca tuve quien me enseñara. Pero no se crea, no soy tan bruto como dice el viejito este. Entonces usted no sabe hacer nada. Nomás robar. Y hasta eso, ya ve, me dejo agarrar como un menso. Es que a nadie se le ocurre entrar a robar cuando hay más gente en la casa y todo el mundo está despierto. Sí, pero en cambio todos los perros están amarrados para que no muerdan a las visitas. Tiene razón, ¿eh? No es tan bruto. ¿Yo? Reabusado. ¿Y cuál es su nombre? Daniel. ¿Qué más? Pues no hay más. ¿No tiene apellido? Ya le dije que soy repobre. Usted cree en Dios, naturalmente. ¿Ah, sí? Los rateros creemos más que nadie, porque si Dios no nos echara una manita... No diga tonterías. Pues si ya ve usted esta noche, Dios me mandó un ángel con dos guajolotes. Usted va a misa, claro. Iba, pero ya no. Muy mal hecho. No, verá usted cómo no. Una vez fui a la iglesia y me robé dos carteras, tres bolsas y la alcancía de las limosnas. Me pareció muy feo y desde entonces juré no volver para no caer en la tentación. Muy bien hecho. Se ve que en el fondo usted es una persona que puede regenerarse. Seguro. Si lo único que necesito es una oportunidad. Mejor que ratero cualquier cosa, ¿verdad? ¡Ay, Dios! Ya se me hizo retarde. Con permiso, señorita, ya me voy. Y muchas gracias por todo. ¿Se va usted? Pues qué remedio. Ahorita de hora ya no hay camiones, son dos horas de camino. Y como sus invitados no acababan de irse nunca... Es que como no sabían que usted se iba a quedar... Por eso no les he hecho la culpa. Bueno, señorita, muchas gracias, ¿eh? Hasta luego. Ah, no quiero ordenar que me entreguen mis guajolotes. Espere, es mejor que se quede a dormir aquí. ¿Qué? No, no, señor. Sí, no. Le digo que sí. ¿A esta hora le puede pasar algo? Sí, pero no, no, señorita, ¿cómo va? No va usted a pensar que lo van a asaltar, ¿verdad? Claro. No, pero oiga usted... ¿Se niega? No. A usted lo que me pida. Entonces aguarde, espere. Ay, Dios. Raimundo, Atilano. ¿Sí? ¿Qué ocurre? ¿Y el ladrón? Ya no es ladrón. Ahora es visita de cumplido. Baja a saludarlo. Aquí está con nosotros. ¡No! ¡Mucho gusto! ¡Jesús! Resuelto. Está todo resuelto. Dormirá usted en el cuarto de los criados. Ah, no, eso sí no. Yo me voy. Inténtelo y lo denuncio a la policía. No, 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 señorita. Lo que usted mande. Hasta mañana. Los criados lo esperan. Está bien. Y voy a tener yo que dormir con los criados, ¿no? Claro. Pues, ¿con quién pensaba usted dormir? No, yo no pensaba, ¿no? Pero lo invitan uno a quedarse aquí. Yo creí un cuarto aquí en la casa, pero... Está bien. Los criados. Dormiré con los criados. Y lo voy a hacer. Buenas noches. Buenas, y que usted descanse. Pues, a ver si se puede, porque allí con los criados cualquiera sabe. Bueno, pues... Hasta mañana. Hasta mañana. Buenas noches. ¡Hombre, conteste siquiera, hombre! Dios nos coja confesados con tus genialidades, sobrina. ¿Sola? Sí. ¿Y los criados dónde están? Se fueron a su cuarto. Allí lo espera. Sí, pero como yo no sé dónde es. ¿A poco no conoce usted la casa? ¿Usted cree? Pues como entró, los ladrones. Bueno, los que entran como usted se enteran antes. Sí, pero como yo no vine a robar a los criados. Pues ellos creen que sí. ¿Ah, sí? Sí. Y corrieron a esconder sus chivas, ¿verdad? Pues sí. Ajá, vaya, hombre, vaya. Óigame, usted antes traía unos aretes en esas orejitas, ¿eh? Sí, pero ya no. También tuvo miedo de que yo se los quitara, ¿eh? Pues no, Yo a las muchachas bonitas no les quito más que... ¿Atrevido? De algo había de valerme ser ladrón. Ándele, lléveme con mis compañeros de cuarto. Pues está rete oscuro el jardín. No le hace. Yo tengo una lámpara aquí. Qué lástima. ¿Decía? No, nada. Vamos. ¿Ya terminaste? Casi. Solo me faltan los zapatos. Pues apúrate, no vaya a hacerte el changüese, te deje descalzo.
¡Calla, chula! ¡Que duermas bien, eh! ¿Qué hubo, compañeros? Voy. ¿Compañeros de qué? Nomás de cuarto, gracias a Dios. Yo no me revuelvo con toda clase de gente. Bueno, ¿cuál es mi cama? Esa. ¿Y las de ustedes qué son? ¿Camas o camellos? ¿Por qué camellos? Por las jorobas. ¡Qué par de...! ¡Oiga usted! ¿Qué pasa? ¿Ahorita mismo sacan lo que escondieron debajo de los colchones o...? ¡Pronto! Porque con las camas así ni ustedes van a dormir ni me van a dejar dormir a mí. ¿Qué esperan? ¿A poco creen que los voy a robar? Lo que se te ha ocurrido es un disparate muy grande. Y lo peor es que lo vas a hacer. Y si te sale mal, el ridículo no te lo quita nadie. Ni ese ratero con toda su habilidad. No entiendo esta actitud tan rara de Laura. Ese hombre pudo asesinarnos a todos. Es un ratero infeliz, hombre. Anoche había aquí una fortuna en alhajas y se conformó con dos guajolotes. La señorita Laura viene enseguida. Está en el despacho hablando con la visita de anoche. Visita. Se lo dije a usted anoche, que yo nomás estoy esperando una oportunidad para cambiar de oficio. ¿De veras? Claro. Si algún amigo de usted pudiera... Pues... No hace falta acudir a nadie. Yo le ofrezco a usted esa oportunidad. Ah, pues nomás me dice usted. Quiero librarlo de las malas compañías. ¿Y dónde hay buenas? En el campo. Venga con nosotros a la hacienda. Aquel es un ambiente sano, limpio, la gente es honrada. Pues sí, pero... ¿No quiere? Pues sí, pero ¿allí qué hago? Ni modo que... ¿Qué? ¿Termine? Pues ni modo que le robe a ustedes mismos. Eso sería feísimo. Y rete difícil... Porque como ya están sobre aviso, pues... Ahí está la ventaja del campo. Ahí no podrá ni tendrá que caer en el vicio. Óigame, eso sí que no. Beber yo, no bebo. Robar también es un vicio. ¡No, chata! Es una necesidad. Mire. ¿A poco ya se me enojó porque le dije chata? No lo vuelva a repetir. Bueno, está bueno. Si no quiere, no. Pero conste que yo le digo chata nada más a las mujeres que me caen bien. Ahora que no se lo diré, si a usted no le cuadra... No me cuadra. Digo, no me gusta. Bueno, no se me alebreste. Y para que vea que soy de ley, me voy al rancho con usted. ¿Con ustedes? Con quien usted mande. Muy bien. Ya verá cómo hacemos de usted un hombre. ¿Y ahora qué soy? ¿Jirafa? Para mí, solo es usted un montón de barro. ¿Y cuándo nos vamos? Ahora mismo. No, hombre... Pues entonces tengo que ir a mi casa. ¿A despedirse de alguien? No, a recoger mis chivas. Ahí hay muchas. No, hombre, mi ropa, mis cosas. No hace falta, ahí le daremos a usted todo lo que necesite. Bueno, pues entonces déjeme hablar por teléfono con un cuate. Si es para que no crea que me he muerto. Sería mejor que lo creyera, porque de hoy en adelante será usted otro. Pero hable. Gracias. ¿Está muy lejos la hacienda? A una hora en coche por el camino de Puebla. Suave. Bueno, Pedro, mira, me voy a pasar unos días a una hacienda. Sí, me salió una chambita. Te aviso para que no me andes buscando en los depósitos de cadáveres, ¿eh? Adiós. Ahora sí, cuando usted mande, patrona. La
Con ese tipo dentro de la hacienda no sé a dónde vamos a parar. La culpa la tienes tú, que le dejas hacer a Laura todos sus caprichos. A quien no le guste, la ciudad está muy cerca y no tienen por qué soportarlo. No nos ofendas encima. Yo seré incapaz de dejarlos solos en un momento de peligro. Juntos nos defenderemos mejor. Irnos sería una traición. Pero ¿nos quieres decir qué es lo que te propones? Me ha conmovido la ingenuidad de ese hombre. Su sencillez, su ignorancia. Ha sido un ladrón porque nadie le ha dicho que robar es feo. No sabe nada de nada. Es como... como un pedazo de mármol que estuviera vivo, ¿comprendes? Ya salió la escultora. No, no es eso. Yo solo pretendo que le ayudemos a ser una persona decente, dándole pan, trabajo honrado, enseñarle un oficio, y estoy segura que se lo merece. ¿Y si te equivocas? El único que perdería sería él, y al final de cuentas me divierte la experiencia. ¿Me dejas, papá? Pero si ya lo tenemos de planta, hija. Doroteo, vaya usted en busca de nuestro invitado. Y tu tío ordena que lo pongan a trabajar. Esto es absurdo, qué barbaridad. Hacer trabajar a un ratero en las labores del campo. ¡Apúrese! ¡Llevo Tomás! ¡Ahora, qué pasó! Desde temprano llegaron los patrones. ¿Sin avisar? La mera verdad, los patrones de ahora no tienen ninguna educación. Da coraje, hombre. Nos echaron de menos. Pues con suerte, ¿no? ¿Ya viste? Otros desprecios. Pues a ver si no los corren para demostrar lo mucho que los quieren. ¿Vinieron todos? Los cuatro más un invitado. ¿Qué clase de tipo? Medio raro. Sí, pero al que tendremos que divertir con lo de siempre. Que si la serenata, que si el jaripeo, que si el bailacho. Pues si no suelta la lana, nosotros mancos. Y mudos. Seguro. ¿Trajeron a mi Petra? Sí, y al Doroteo. ¡Pero ya píquenle para que vengan a saludarlos, hombre! ¡Seguro! ¡Seguro! ¡Ándele! ¿Para qué diablos me habrán puesto a mí esto? Pues le queda muy bien. ¿Usted cree? Palabra. Vamos para que lo vean los patrones. ¿Los patrones? ¿Acaso soy mono para que me enseñe usted no, o qué? No, no se enoje. Este cuarto va a ser el suyo. El mío está aquí junto. Si algo necesita, cuente conmigo. Sobre todo para que me vaya de aquí, que es lo que está usted deseando, ¿no? ¿Yo? ¿Por qué me calumnia? Si usted no me puede ver a mí ni en pintura, hombre. ¿Por qué tiene esos malos pensamientos? ¿Y entonces a qué viene tanto interés por mí? Creo que no lo ofendo si digo que es usted un alma descarriada. ¿Qué? Vamos, que la anterior profesión de usted es de las que prohíbe Dios en sus mandamientos. El séptimo, no robar. Óigame. ¿Usted es sacerdote disfrazado de mayordomo o qué cosa? Quise dedicar mi vida a Dios, pero se me atravesó una mujer en mi camino. Pequé. Y ya no tuve valor para volver al redil. La ingrata tenía la hermosura del diablo. ¿Y le hizo su diablura? Así son todas. A usted le habrán hecho muchas. A mí, yo soy más diablo que ellas. Cuando van, yo ya vengo de regreso. A la señorita Laura quizás no le gustaría oír eso. Mire, si vamos a ser amigos, a la señorita Laura no la vuelve usted a mentar delante de mí. ¿Oyó? Perdóneme, no sea violente. Le ruego que me perdone. No, hombre, no. Sí, sí, diga que me perdona. Sí, hombre, ya, córtele, parecemos beatas. Perdóneme, no me perdone, sí. Ya, está bueno. Ahora te lo trae Doroteo. Tú métele duro, sin miedo. Que quiere trabajar, pues que trabaje. Y así vemos para qué es bueno. No tenga cuidado, patrón, que a mí no me gustan los flojos. Ándale, pues. Sí, patrón. A la buena de Dios. ¿Qué hubo, Pablito? ¿Por dónde andaban? Pues en el quehacer. ¿Qué hubo, mi Petra? Tu Petra debe estar chambeando con la señorita. Pues para ella yo soy más primero que nadie. Eso dices tú, pero se me hace que ahora viene muy maloreada. Pues mejor, a mí las vacas y las mujeres me gustan rejegas. ¿No nos da tantito café? Espérense, voy a calentarlo. Ándale, pues. ¿Lo vas a buscar a la Petra? ¿Qué traes, man? Es ella la que me tiene que venir a buscar a mí. Yo aquí mero las poderosas. Mira, mira, mira. ¿Qué hubo? ¿Ya regresaron? Pues no estás viendo, güey. ¿Cómo les fue por Colmenar? A todo mi cate. ¿Un cohete? ¿Qué cómo sería de largo, mano? Que se le ve la cola, ¿no? ¿Y de viejas qué? Pues retechulas y reteabundantes. ¿De qué parte? De diferentes partes, mano. Unas del propio Colmenar, otras del rancho de la Ensenada y algunas del mero Distrito Federal. Y entre los tres hicieron chuza, ¿no? Pues, ay, no, no podremos. Óyeme. ¿Quién es ese que viene con Tomás? Es el invitado de la señorita Laura.
Muchachos, aquí les presento un nuevo compañero. ¿Qué hay? ¿Qué hubo, le? Muchas gracias. Buenas. Va a empezar limpiando el caballo de la señorita. Luego seguirá con nosotros, con los que estuvieron apartando reses anoche. Pues qué bueno, porque nosotros estamos recansados. Sí. Después les platico. Venga. Vale. Ah, qué buen par de yuntas. Por ahora. Mira, mira, pues es... Ahí tiene todo lo necesario. Ese es el caballo de la niña y tiene que quedar como el oro. Pues sí, pero está bueno que sepa usted que es el primer caballo que voy a limpiar en mi vida, ¿eh? Pues de aquí saldrá, maestro. Ya le dije que hay 10 más que limpiar y todos están resucios. Óigame. ¿Y esos disque compañeros qué son? ¿Rancheros o mariachis? No se meta. Ellos tienen su categoría y usted tiene que respetarlos. Ah, sí. Ah, pues entonces al rato voy a besarle la mano a los patrones, ¿no? ¿Y este es el que usted creía que era invitado? ¿Invitado a trabajar? Déjenme que les cuente. La niña Laura. ¿Y quién me había de decir que yo tenía que llegar a ser mozo de un caballo y tenerlo que limpiar? Pero este, ¿cómo se atreve a cantar estando nosotros aquí? Es que el pobre diablo no sabe que en eso de cantar ustedes son los meros, meros. Sí, oh, mando, sí, pero no sé qué se trae. Que por no ser obedientes nos han hecho trabajar. ¿Necesita, señorita? No, anda. Y no se te olvide traerme esa muchacha que puede servirme de modelo. ¿Quién canta? No parece la voz de Pablo. Pero les dio... ¡No, señorita! ¡Es verdad! ¡Es Daniel! ¡Con permiso, señorita! ...a toda la humanidad... Si Adán y Eva hubieran sido buenos, no habría en el mundo envidia ni rencor. Yo no estuviera por aquí en corral ajeno. Como gallo arisco que no quiere ni cantar. ¿Y quién me había de decir que ranchero fuera yo y pa' ganarme la vida me alquilaran como peor? Mi suerte. Ya saliste al reclamo, Palomita. Pero equivocaste el viaje, no soy yo el que canta. Ni que fuera sorda, hay diferencia. Ma, pues esta. Mala guía, mi mala suerte. Ni modo, ya me amo. Daniel. ¡Mande usted! Cuando termine, suba. ¡Enseguida, señorita! A mí no me haces tú de menos con un ratero. Ladrón, no lo rebajes. ¿Ratero de gallinas, pues qué? Pues tú ni eso. Si no fueras mujer... Es que si fuera yo, hombre, ya te cansarías de estar corriendo. Ese y yo nos vamos a ver las caras. Pues ándale, míralo, ahí viene. Óigame, Petrita. Un momento. Usted y yo tenemos que cambiar unas palabritas. Ahora no traigo suelto. Óigame, la señorita me mandó llamar y como no sé por dónde se sube, no me quiere acompañar. ¿Cómo no? Volando. Con permiso, compañero. Un hombre de esos antecedentes es un peligro para todos. ¿Quién puede estar tranquilo? No se preocupe, ya verá lo poco que nos dura. Se me ha ocurrido una cosa que... Oiga, oiga, ¿a dónde va usted?
¿Con qué permiso dejó la tarea? Donde hay sobrina rica, no manda tío arrimado. Pero qué desvergüenza. Era lo único que me faltaba. Pelado este. Hay que hacer que este tipo se largue inmediatamente de aquí. Aquí es. Oiga, ¿se fijó que traigo los aretes puestos? ¿Y qué con eso? Pues que aquí no los ve nadie y que me los puede robar con todo y oreja si gusta. Ya le dije que yo a las muchachas bonitas no les quito más que... Pues róbeme. No, Petrita. Nunca se debe robar dos veces a la misma persona ni en el mismo camino. ¿Pero por qué no? Porque es más fácil que te agarren. Pase, raterillo de a centavo. ¿De qué se ríe? Esta Petrita que me acompañó hasta aquí y tiene unas puntadas rechispas, no crea. Le habrá coqueteado y usted como todos los hombres. Di el changazo, ¿no? Le advierto que ya tiene su enamorado, ¿eh? Lo raro sería que no lo tuviera, porque está re chula, no crea. Yo lo que creo es que no lo llamé para hablar de la criada. Ah, no, seguro que no. Oiga usted, ¿y todas estas cosas qué son, eh? Son mis obras. ¿Usted ha hecho eso? Sí. Por cierto que un día le haré un retrato. ¿A mí? No, muchas gracias. ¿Por qué no? No, porque luego sacan copias y andan rodando por ahí. Luego te descuidas, te fichan y... No, no, el retrato será de bulto y no habrá más que un solo ejemplar. Mire. Ay, Dios. Este es el retrato de un amigo mío. Sí, cama. A lo macho así es. Por fuera no. Yo he querido retratar de él lo de dentro. Lo más suyo. Lo que nadie ni él mismo ve. Ah, ya entiendo. Las tripas, ¿verdad? Oiga usted, pero a mí no, ¿eh? A mí no, porque yo sí es verdad que no, de cualquier... Oiga, ¿y esto otro qué es? ¿También retrato? Retrato moral. Representa las convulsiones psicológicas de un alcohólico. Oiga usted, ya está reparecido, ¿eh? Menudo cuenta agarró este tipo. Déjese de tonterías y vamos a hablar de lo que nos interesa. Siéntese. Sí, señorita. ¿Sabe usted leer? Sí, los letreros de los cines. ¿Va mucho al cine? Todos los días. ¿Tanto le gusta? Qué raro. No, chata. Perdón. Leerá usted como ningún raro. El cine está oscuro. Las señoras llevan bolsas, los caballeros carteras y pues ahí... En el cine me robaron a mí una bolsa. Yo no fui, ¿eh? Palabra. Bueno, ¿sabe usted escribir? Nomás a máquina. ¿Y cómo firma? A máquina. La letra de uno, como es de uno, lo agarran a uno y lo amuelan a uno. Pero como ya no hay ese uno, digo, como ya no hay ese riesgo, desde mañana empezaremos las lecciones. Leer, escribir a mano, servir la mesa, saludar, recibir visitas, trabajar en el campo. ¿Todo al mismo tiempo? Pues no voy a poder. Ya verá cómo sí. Ahora retírese. Sí, señorita. Con permiso, señorita. Usted escóndase para que haya un testigo que vea y oiga. Si toma el dinero, tenemos dos caminos. Uno, dejarlo que se vaya. Y el otro, acusarlo de que lo ha robado. Me parece perfecto. Escóndase que viene. Un momento. ¿Qué hubo? Quiero proponerle un negocio. ¿Derecho? Porque si no es derecho, no cuente usted conmigo, ¿eh? Es lícito. Pero no pensé que un individuo como usted tuviera tantos escrúpulos. Mire usted, cuando yo fui ladrón, fui más ladrón que nadie. Pero como ahora soy persona decente, también soy más decente que nadie. No me diga. Pues, crea usted lo que quiera. Bueno, ¿cuál es el negocio que quiere proponerme? ¿Cuánto quiere usted por desaparecer de esta casa para siempre? ¿Cuánto ofrece? 1,000 pesos. ¿Y por 1,000 cochinos pesos me quiere comprar la honra? ¿Cuál honra, hombre? ¿La mía? ¿Una honra nuevecita que acabo de estrenar?
la honra de un ladrón. Sí, pero no hay dinero con qué comprarla. La he probado. Me encuentro muy a gusto con ella. Quiero ver cuánto me dura. No haga mala sangre, don Atilano. Él se cree muy listo, pero ya caerá. No tenga prisa. Hay que dejar que se confíe. Cuando se crea seguro, dará el golpe gordo y entonces, ¡as!, lo agarramos. Tiene usted razón. Tendremos paciencia. Y mucho ojo. Óyeme, ¿qué te traes tú con Daniel? ¿Yo con ese ratero? Nada. No mientas. Algo ha pasado entre él y tú. Pues nomás que el primer día me robó un beso y no me lo ha querido devolver. ¿Te dio un beso? Sí, pero de puro chiste. ¿En la boca? Pues ni sé, nomás fue un rozón. ¿Y esta tarde cuando lo acompañaste a mi estudio? Pues allí fue la cosa, que yo le dije que me lo devolviera y el muy pelado no quiso. ¿Y te enojaste? Claro que sí, vaya. Oye, ¿no era Pablo el que te gustaba? Sí, señorita, y me gusta todavía. Pero yo no tengo la culpa que Dios haya hecho tantos hombres y tan bien dados. Pero hay que conformarse con uno. ¿Verdad que sí? Pero como Pablo está rete enojado conmigo. Pues conténtalo. Y anda, vete a dormir que es muy tarde. Sí, señorita. ¡Quieto! ¿Qué traes ahí? ¿Qué le importa? Aunque robándote la plata, ¿no? Déjeme, ¿usted con qué derecho se mete? ¿Tú qué dijiste? Ahora hay un ladrón en la hacienda, quiere echarle la culpa, ¿no? Sí, pero no fue por robar.
Yo soy gente decente. Fue porque usted... Sí, ya sé. Fue porque te caigo mal. Porque piensas que te he quitado la novia y te has querido deshacer de mí levantándome un falso. Y eso no es de hombres ni mucho menos de rancheros. Si yo fuera como tú, te denunciaba ahorita mismo. No, no, por favor. Anda, vete a devolver eso donde estaba. Y si todavía crees que te ha agraviado, aquí te espero. Y a balazos nos arreglamos. ¿Yo con usted? Nunca. Desde hoy es usted mi padre. No, mejor sigue huérfano. Pero cuates, eso sí, aquí está mi mano. Eres oro de ley. No lo creas, Pablo. Pero cómo no, si ya te andaba yo haciendo una trastada. Un mal pensamiento lo tiene cualquiera. Y ahorita se me acaba de ocurrir uno re bueno. ¿Sí? ¿Cuál? ¿Por qué no le das serenata a tu Petra? No, está enojada. Pues así la contentas, hombre. Ándale, ve a avisar a tus compañeros. Y si quieren, yo canto con ustedes. Yo. ¿A lo macho? Sí. Suave, bonita misa. Esta noche soñadora, venimos a tu balcón. Antes que llegue la aurora, a dejar nuestra canción. Una estrella lejana también espera que tú te asomes a tu ventana para llenarte de luz. Petrita, linda Petrita, asómate por favor y escucha la cancioncita que te canto con amor. Levántate ya, Petrita, que ya quiere amanecer. Queremos ver tu carita, florecita de un querer. Al cariño de unos ojos que no me quieren mirar, vengo a pedirles de hinojos, no me hagan desesperar. Ya la luz de la mañana revienta como una flor. Ya me voy de tu ventana hasta mañana. Vaya nochecita que me han dado por tu culpa. ¿Oyó usted mi serenata?
Pues de no ser sorda. Daniel cantó una canción chulísima. Se me hizo, señorita, se me hizo. Tenía usted razón, mejor uno solo. ¿Aunque sea ratero? Pero si no es Daniel, es Pablo. ¿Pablo? Sí, él fue quien me llevó la serenata. Daniel lo acompañó porque se han hecho rete amigos. Pues, enhorabuena. Enhorabuena y naturalmente estarán dormiditos. No, se levantaron muy temprano y se fueron al campo. Creo que iban al ojo de agua. Al ojo de agua. Mira, llévate esto y prepárame el baño. Ándale, dale. Buenos días, tío. ¿Pero cómo se les ocurrió venir hasta acá? Eso mismo le vengo preguntando por todo el camino. Es que quiero hacer unas esculturas de hombres a caballo persiguiendo reses y necesitaba verlos. Pues llegas un poco tarde porque los muchachos ya casi están terminando. ¿Has visto a tu ratero? De reses no sabe nada, pero es muy buen jinete. ¿Dónde aprendería? Pues habrá sido también ladrón de caballos. Tía. Buenos días, señorita. ¿Qué tal, Daniel? No esperaba tener el gusto de encontrarlas por aquí. Yo siempre vengo. Me encantan las faenas del campo. Ay, Laura, en tu vida has venido. ¿Tú qué sabes? Oiga, ¿y usted dónde aprendió a montar a caballo? En las escobas de mi casa, señorita. Pero un mexicano no necesita más. ¿Terminaron? En este momento, señor. Pues avíseles que regresamos. El niño es malo. La verdad es que agarra usted la pluma como si también hubiera aprendido a escribir con una escoba, ¿eh? Pues es que si no se me cae. Escriba. La mañana es hermosa. La mañana es... Hermosa es con H. Hermosa. Ya me quedó. Miren nomás qué suave. Dios mío, puros disparates. ¿No está bien? Hermosa es con H, sobra. Pues usted me dijo. Sí, para que se la pusiera hermosa, pero lo que es peor todavía es poner H sin H. Porque si la H no tiene H, ¿quién la tiene entonces? Ah, no, yo no. A mí regístreme. Voy a escribir la frase para que usted la copie. Pero usted no hace más que bostezar todo el día. Pues ya no puedo ni con mi alma. Son puras desveladas y carreras de aquí para allá. Y que limpia esto y que limpia el otro. Y que aprende a servir y que estudia. La verdad, yo ya no puedo ni abrir los ojos, caray. Adelante. Aquí está la muchacha que viene para servir de modelo. Pase, joven. Buenas tardes, señorita. Buenas. Por hoy terminó la lección. Siga usted trabajando en su cuarto mientras yo trabajo en lo mío. Le voy a hacer un busto a la señorita. ¿Un qué? ¿Un busto? Pues allá usted. No. Sí, patrón, no sea mala gente. El sábado es Santa Laura y queremos hacerle una fiestecita, ¿eh? No puede ser. Luego está 3 días curándose la cruda, descuidando el trabajo. ¡No! Lo sentimos mucho, pero hay que hacer gastos si no estamos en condiciones. ¿Verdad tú? Por eso no se preocupe, nosotros lo pagamos todo. ¿Pero qué van a hacer? Pues un bailecito, canciones, harto pulquito, lo que se estila, ¿no? ¡Claro, patrón! No. Ya. Hagan la fiesta. Pero les advierto, como al día siguiente traten de curarse la cruda, los despido. No. Muchas gracias. Más bonito, ni más alegre, ni más sincero que
fiesta del rancho, que es como un cuadro por sus paisajes y sus colores. Fiesta del campo, llena de amores, de mis amores. Ay, nada más bonito, ni más alegre, ni más sincero que la fiesta del rancho, que es como un cuadro por sus paisajes y sus colores. Fiesta del campo, llena de amores, de mis amores. Por eso yo te canto, fiesta ranchera, porque alegra mi vida tu primavera, porque tengo en mis ojos a tus mujeres y metidos en mi alma a sus quereres. Limoncito, que al tequila tú le das mejor sabor, dale voz a mi garganta para echarme una canción. Limoncito, que al tequila tú le das mejor sabor, dale voz a mi garganta para echarme una canción. Un cantar que sea una carta, declarándole mi amor. Un amor que solo es de ella, la mujer que quiero yo. Fiesta ranchera. Fiesta bonita, ay, 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 ay. Relinchidos de caballos, carcajadas y canción. Así es la fiesta del rancho, pintadita de color. Relinchidos de caballos, carcajadas y canción. Así es la fiesta del rancho, pintadita de color. Fiesta ranchera. Muchachos, échense una sabrosona para que le demos al bailazo. ¿Bailamos, Lupita? Pues, sí. ¿Me hace el honor, señorita Laura? Encantada. Baila usted muy bien. Me lleva como una pluma. Es que aprendí en una academia de la capital. Sí, se le nota. Ah, joven, tenga mucho cuidado con su cartera. ¿Por qué? Porque en estas fiestas siempre hay un ladrón de escuela. No. Sí, lo sé por experiencia. Cuídese. Joven, vamos a cambiar de pareja, ¿eh? Lo siento, señorita, pero no voy a poder dejarla sola en toda la noche. Eso será si yo quiero. No, y aunque no quiera, no voy a ser tan menso a exponerme a que me denuncie. Yo nada más quería prevenir al joven. Sí, y poco le faltó para decirle que ladrón era yo. Pues. Venga para acá. Las cartas boca arriba, señorita. Si usted sigue creyendo que yo soy un ladrón, ahorita mismo regreso al patio y esta cartera quiero. Y este prendedor me gusta, los dejo a todos en cueros, de largo y no me vuelvo a saber en todos los días de su vida. No, por Dios. Pues entonces diga bien fuerte, Daniel es un hombre honrado y decente. Téngalo por dicho. ¿Y por qué lo piensa tanto?
¿Es que tiene alguna queja de mí desde que estoy en la hacienda? Ninguna, al contrario. ¿Entonces? Estaba disgustada con usted. En toda la noche ni siquiera vino a saludarme. Es que no quería yo que pensara usted que soy un igualado. ¿O porque estaba muy entretenido? No, señorita, la verdad es que yo solamente estoy a gusto entre la gente de mi clase. Con usted, así en fino, pues me hago bolas y no sé ni cómo empezar a hablar. De eso también me quejo. Yo quise enseñarle. Sí, pero se cansó muy pronto. Me cansé de que todos los días se quedara dormido. Es que las letras a mí me dan un sueño que pa' qué le cuento. Y como madrugo y trabajo tan remacizo, pues... Nadie le obliga. Ya lo sé. Pero me gusta. Y es que no hay nada más bonito que un caballo. Y el campo abierto. Y el cielo más abierto. Y ese frito de la mañana... Cuando el sol empieza a abrir los ojos y todavía hay algunas estrellas que se van yendo poco a poco, como asustadas. Y se echa un buen trago de tequila, que es como si se bebiera un trago de sangre de su propia tierra y se siente uno el rey del mundo. Y le da gracias a Dios por haber encontrado una persona tan buena que supo verle en el fondo del corazón cosas que ni uno mismo sabía que existían. ¿Cómo me gusta oírle hablar así? Pues sí, pero... Y ya ve usted, en un descuido, lo pierdo todo. Imposible. Usted ya es otro hombre. No crea. En el campo he aprendido que las malas hierbas tienen raíces muy fuertes. Yo le ayudaré a arrancarlas. Pues, muchas gracias. Y con el permiso, aquí hace mucho calor. Me voy a echar un pulquito. Daniel, no quiero que beba. Ay, si no, patrona. Hoy es día de su santo y yo me la coloco aunque me corra. Con su licencia, niña Laura. ¿Cuánto necesitas? No sé, tengo que pagar algunas facturas. Haré varias compras. Dame 2,000. Pero Laura, tiras el dinero de una manera que da pena. ¿Me mandó usted llamar, señorita? Sí, voy a México y usted va a acompañarme. Lo que usted ordene, señorita. Toma, hija. Y por favor, no dejes de pagar las facturas pendientes. Gracias, papá. No, Raimundo, ¿está ahí el dinero de la raya? Sí. ¿Y el de las reses que le compró a los de la ensenada? Y el de las semillas, ¿todo está listo? Pues hay que tener cuidado porque es mucho dinero. Va, mañana no habrá nada. Bueno, papá, ya nos vamos. Regresa pronto. No la deje correr mucho, que es lo único que me preocupa. Descuide, patrón. ¿Se fijó usted las miradas que echaba a la caja? No sea usted mal pensado. Piensa mal y acertarás. ¿No será una imprudencia sacarlo a usted del rancho? ¿Y por qué? Porque puede usted recaer en las malas compañías. Pues nomás no me deje usted solo. Yo voy de compras y a hacer visitas y ni modo que lo lleve a esos lugares. Bueno, pues entonces usted dice. Terminaré lo antes posible y nos citaremos en algún bar. ¿Dónde sería bueno? En los parados, hombre. ¿Qué parados, ni qué parados? En el bar del Rex a las 6:00 p.m. Sas, estaré allí puntualmente. No lo había conocido. Es que el hábito no hace al monje, pero le da figura.
¿Me siento? ¿Qué van a tomar? Tráigame un daiquiri con mucho hielo. ¿Y el señor? A mí tráigame un curado de tuna, por favor. Daniel, lo mismo que a mí. ¿Nunca ha estado aquí? Sí, cómo no, allá afuera en la puerta. Oiga, realmente el traje le queda como si fuera suyo, ¿eh? Pues es que es mío. Ah, sí. No, yo creí que... No, yo nunca he trabajado en ropas usadas. Bueno, óigame, ¿y cómo se le ocurrió a usted traerme aquí, eh? No lo iba yo a llevar al Salón México. Ah, pues sí, ¿verdad? Salucita de la buena, ¿eh? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Ahora sí que... ¿Qué le pasa? Que no traigo dinero para pagar las copas. ¡Qué susto me ha dado! No le hace, hombre, yo traigo. No me ofenda, ¿eh? No me ofenda. ¿A poco me cree capaz de dejarme que me pague las copas una mujer? Antes... ¿Qué? Antes robo. No, por favor. Tenga dinero. Le digo que no me ofenda. Yo he sido ratero, pero no lo otro. Déjese de tonterías y agarre unos billetes. ¿Pero por quién me ha tomado usted? ¿Me cree capaz de robarle a un amigo? Pero es que yo me moriría de vergüenza si robara. Bueno, bueno, no lo tome usted así, hombre. Total, usted las paga y yo se las debo. Gracias a Dios. Qué susto. ¿Y con quién se hubiera usted atrevido? Pues, ¿usted es el viejito con cara de turista que está acompañado de dos señoras ahí? Sí. Pues con él. Debe traer sus buenos dólares. ¿Así, sentado como está? Así mismo. Él se daría cuenta. ¿Qué va? Mire, yo me le acerco. Le quito la cartera y ni se las huele. Imposible. No sea usted presumido. ¿Presumido? Pues ahorita mismo voy. No, Daniel. Déjeme. Yo también tengo mi orgullo profesional. No, no, Daniel. Ahora ya me picó. Por favor, Daniel, mire, me pongo nerviosa, grito. O se aguanta. Y este se sosiega, no me vaya a delatar, ¿eh? Porque si me agarran a mí, a usted también se la llevan por cómplice. No, Daniel. Ay, 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 ay. Puede ser. Mira el cuerpo del delito. ¿Pero cómo le hizo si yo no vi nada? En la profesión me dicen manitas de oro. Bueno, ¿pero qué le dijo al señor? Nada. Nada más le pregunté que si era de Texas. Me dijo que no. ¿Y con solo eso tuvo tiempo para...? Ni un segundo más. Tengo el récord. Devuélvala. No, si con eso tenemos para divertirnos toda la noche, mire nomás. Devuélvala o lo denuncio. ¿Sería capaz? Ya lo creo. Bueno, 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 ya voy. Pero nomás que le advierto que como nunca he devuelto nada, no sé cómo se hace. Me arriesgo mucho, ¿eh? Haga lo que le digo. Sí, sí, ya voy. ¿Seguro? Nada en la derecha, nada en la izquierda. Me está usted engañando. Yo no miento nunca. Eso lo vamos a ver. ¿Qué pasó? Perdóneme que lo haya calumniado. Usted no debe dudar de mí nunca, ¿eh? No lo haré más.
pero explíqueme, ¿cómo le hizo para entenderse con ese señor si él no habla más que inglés? Es muy fácil. Mire, el inglés sin maestro en 20 lecciones. Fantástico. A ver, oye, tú, hey, que sirvan las otras. No veo el coche. Oiga, ya nos robaron el coche. No, señorita, allí está. Y aquí nadie tiene derecho de robar más que nosotros. ¿Verdad tú? Sí, señorita. Lo que usted diga, ¿eh? A ver, deme las llaves. ¿Qué llaves? Las del coche. Ah, búsquelas. Ya nos devolvieron el coche, Daniel. Hoy los rateros devuelven todas las cosas. Ya, señorita, átele. Y últimamente, ¿usted por qué le devolvió la cartera al gringo? Si no se la devolvía, dile, véngase. Sí, la traigo todavía guardada. Siéntese, hombre. Ya es retarde y usted aquí con sus cosas. No corra tanto porque me mareo. Vaya más despacio. Ponga el radio, quiero oír música. Mi amor, cuánto te quiero. Sería ofender y herir mi corazón. Si sabes que por ti de esperar muero, no interpongas tu orgullo a mi pasión. Un desprecio de ti es una herida, una herida que tan solo cerrará. Cuando me digas tú, tú eres mi vida, boca besada, señorita. ¿Ya llegamos? ¿Tan pronto? Es que se le hizo muy corto porque como vino todo el tiempo dormida. Sí, ¿verdad? Vaya a encerrar el coche y muchas gracias por todo. No tiene por qué, señorita.
Ah, y para que lo sepa, no estaba yo dormida cuando me robó usted el beso. Pues si quiere se lo devuelvo. No, gracias. Guárdelo como recuerdo. Doroteo, pero qué susto me ha dado. ¿Y Daniel? Fue a encerrar el coche, pero ¿qué pasa? ¿Le ha ocurrido algo a mi padre? ¡Qué desgracia tan grave! ¡Papá! ¿Qué pasa, papá? ¡Nos han robado todo, mis joyas, las tuyas! ¡Pero es verdad! Ay, hijita, yo no sé nada, estas emociones me matan. Sí, es verdad. El ladrón sabía dónde estaba todo lo de valor y además conocía la combinación de la caja fuerte. ¿Cómo lo descubrieron? Porque Doroteo vio a un tipo que se escapaba por la barda. ¿Pero cuándo fue eso? Hará una hora. Doroteo oyó un ruido. Pero yo no creo que Daniel haya sido. ¿Daniel? Arriba las manos. ¿Pero qué se ha vuelto ese loco? ¿Qué pasa? Arriba las manos o disparo, bandido. Vamos. Pero no pudo ser Daniel, si estaba conmigo. Esa es su coartada. Fue un cómplice suyo al que él había leccionado. No puedo creerlo, es imposible. Ahí lo tienes. Ahora verás cómo confiesa. Aquí tienen ustedes al ladrón. ¿Pero me quieren decir qué clase de pantomima es esta? Demasiado costosa para ser pantomima. Pero entonces es en serio. Han robado la hacienda, ¿verdad? Qué clarividente. Se sabe el argumento antes de ver la película. Ah, claro está. Y como el único ladrón oficial que hay aquí soy yo... Somos tan tontos que creemos que ha sido usted. Señorita Laura, usted no va a creer que yo... Avisen a la policía. Pero, señorita, yo... Ya no discuta. ¡Vamos! Y ahora sí. Vamos a hablar. ¿Quién de ustedes me acusa? Yo. Usted. Pruebas. Exijo pruebas. ¿Qué más pruebas quiere? Manitas de oro. Que la burla que ha hecho de mí. Como usted ve, puedo irme tranquilamente y no lo hago. Necesito saber qué demonios pasa aquí. Hable usted o empiezo a tiros y acabo con todos. A medianoche entró un ladrón. Abrió la caja fuerte llevándose todo el dinero. Y las alhajas de mi sobrina y de mi hermana. ¿Cómo se dieron cuenta del robo? Doroteo nos avisó. Él vio al ladrón cuando escapaba. ¿Fue el único que se enteró? El único. Y naturalmente fue también Doroteo, a quien se le ocurrió que el ladrón era cómplice mío y que con mi salida me había yo preparado la coartada. Es usted muy inteligente. Con razón es usted el hombre de confianza de la casa. Muy merecida. ¿Seguro? ¿Y quiénes conocían la combinación de la caja? Mi hija, Atilano y yo. ¿Y el ladrón? Naturalmente. Lo malo es que ustedes no saben quién es el ladrón. Claro que lo sabemos. ¿Usted y yo? Sí. Pero estas personas no. Y se lo vamos a enseñar. Venga usted conmigo. ¡Suélteme! ¿Qué se propone usted? Ya lo dije antes. Enseñarles al verdadero ladrón. Espérenme aquí. ¡Vamos! ¡Suéltame de ahí! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Déjame! ¡Con qué derecho! Ahora vamos a ver quién de los dos es el ladrón. ¡Déjame! ¡Suéltame! ¡Digo, suéltame! ¡Abre! ¡Abre, te digo, te desarrajo! ¡Santurrón hipócrita! ¿Dónde escondiste el dinero? ¿Cómo se atreve usted a suponer que soy yo el que ha robado? Te doy un minuto para que hables y si no, te juro que disparo. Espere. ¿Por qué no nos lo repartimos mitad y mitad y nos largamos? ¿Cómo? Sí, es casi una fortuna. Agarramos el coche y ni nos huelen. Ya no hay tiempo. Nos han tapado la salida. A esos menos con un balazo se les espanta. Sí. Hecho. Saca el dinero, que yo los detengo en cuanto aparezcan.
Ay, ¿por qué tardarán tanto? Me da mala espina. ¿Tú crees que se estarán poniendo de acuerdo? Todo es posible, sobrina. Listo. ¿Qué pasa? Me engañó. Solo quería saber que no estaba equivocado al pensar que tú eras el ladrón y que aquí tenías lo robado. Imbécil. ¿Pierdes esto porque crees que vas a tenerlo todo enamorando a la señorita? ¡Dame acá! ¡Daniel! Aquí tiene usted su dinero y sus joyas. Y muchas gracias por haber dudado de mí. Por esta vez, el ladrón no he sido yo, sino el que ya tenían en casa. Su hombre de confianza. Daniel. Manitas de oro. Y como no quiero que siga pensando mal de mí, me largo. No, Daniel. Ahora soy yo el que no quiere que se vaya. Muchas gracias, don Raimundo. Pero de nada me ha servido cambiar. Seguiré siendo ratero. ¡Cuidado! ¡Quietos! El que se mueva, se muere. ¡Síganlo! ¡No lo dejen escapar! ¡Daniel! ¡Daniel! ¡Ay, Dios mío! ¡Está mal herido! ¡Ay, Virgen de Guadalupe! ¡Se morirá, señorita! ¡Ni Dios lo quiera! Por lo menos no tengo ganas. ¡Ay! ¡Ya se desmayó! ¡Ahora sí! ¡Que avisen a un médico! ¡Un médico! ¡Un médico! ¡Cárguenlo! ¡Pronto, médico! ¡A dónde lo llevamos! ¡Aquí al lado, a su cuarto! ¡A su cuarto! Después de que dio su sangre por nosotros, vamos a corresponder así a la recámara de los huéspedes de honor. ¡Sí, vamos! ¡Vamos! 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 ¿Cómo lo encontró, doctor? No se alarme, señorita. El héroe sanará. Gracias a Dios. Ha perdido bastante sangre. Está un poco débil. Sí. La bala no interesó ningún órgano importante. Bueno, pero... Le repito, no corre peligro. Buenos días. Hasta mañana, doctor. Buenos días. Buenos días, doctor. Gracias, Dios mío. ¿Ya más tranquila? Sí, pero he pasado la noche con un miedo terrible. ¿Podré verlo? No corre prisa. ¿Cómo no? Tengo que darle las gracias por lo que ha hecho por nosotros. Sí, mujer, pero no lo tomes tan a pecho. ¿Cómo? ¿Pero es que no se lo merece? ¿Tú sabes de quién es el traje que nuestro Salvador traía puesto? De él, me lo dijo. ¿Tú crees que un traje hecho en Londres sea de él? ¿En Londres? La etiqueta no miente. Y tampoco miente el nombre del propietario escrito en ella. Joaquín Montano. Joaquín Montano. ¿Te suena ese nombre? Porque así se llama el señor a quien le compramos la casa de San Ángel por medio de su apoderado. Ah, pero ese señor está en Europa. Estaba, pero ahora se encuentra en México desde hace cosa de un mes. Lo leí en el periódico. Entonces mi pobre ladrón le robó el traje para salir conmigo decentemente vestido. Le robó el traje, la camisa y hasta los calzoncillos que llevan las marcas de Joaquín Montano. Virgen, lo encuero a lo vil. Modérate, niña, que ya hablas como él. Y para remate, llevaba en el bolsillo esta cartera llena de billetes. Ah, bandido, por fin se la robó al viejito gringo. ¿Cuál gringo? Yo sé. No, mujer, no. Si tiene las iniciales JM en oro y tarjeta del señor Montano. Sin vergüenza. Y me hizo que le pagara las copas. ¿Ves? ¿Ves cómo no hay que darse tanta prisa en canonizarlo? ¿Pero cómo es posible que en pleno día haya podido quitarle al señor Montano casi hasta la respiración? O a lo mejor se la quitó. ¿O asesino? Yo también me resisto a creerlo, pero... Todo esto es muy raro. Muy raro. A mí, desde que se te ocurrió meterlo en la casa para educarlo, ya todo me parece normal. ¿Dónde podría yo encontrar a ese señor Montano? El señor Montano. No está, señorita. ¿Y en México, sí? ¿Lo ignoro? Permítame pasar. Tengo algo muy importante que comunicarle. ¿Acerca de usted? Acerca del señor Montano. Así. Qué humano,
¿Cómo te sientes? ¿Qué traes, cuate? ¿Qué traes, hombre? ¡Mi traje! ¿Dónde está mi traje? ¿Cuál traje, hombre? ¿Cuál traje? El que traía yo cuando me vieron. Ah, se lo llevó la señorita a México para devolvérselo a su dueño. ¿Qué? Sí, sí, parece que te lo clavaste. ¿Qué me voy a clavar si era mío? Tuyo, no seas chistoso. Si ya todos sabemos que es de un señor Montaño, una cosa así. Que ya lo saben todos. Pues entonces sácame de aquí antes que venga la señorita. ¿Pero a dónde te llevo, hombre? Escóndeme en cualquier parte hasta que sea de noche para poderme largar sin que me vean. Ándale, ayúdame. ¿Quién hay en la casa? Nadie. Todos se fueron para México. Pues ándale, vamos a aprovechar ahorita. No, ándale. Ahora sí, mano. ¿Dónde me escondo? En el ropero, mano. Ándale. Tú di que no me has visto. Que cuando llegaste aquí yo ya no estaba. Y me esperas debajo de esa ventana. Ay, Dios. ¿Cómo está? Ya no está. ¿Qué? ¿Se ha muerto? Pues si se murió fue enterrarse solito por el cadáver, tampoco aparece. ¿Pero qué tontería dices, hombre? Yo vine a ver cómo seguía y ya no estaba. Se fue, tío. Se fue como un cobarde. Se fue como lo que era. Total, yo le hubiera perdonado lo del robo del traje porque fue en honor mío. ¿Y a quién puede importarle que haya asesinado a ese Joaquín Montano? Todo el mundo sabe que era un tipo despreciable, un hombre inútil. Mujeriego, vanidoso, que porque tenía dinero se creía con derecho a todo. Bien muerto está. Como que Daniel le hizo un buen servicio a la humanidad, matando a ese zángano. Claro que sí, pero no le perdono que se haya ido como un cobarde. Nunca debió huir. Los hombres dan la cara, aunque sea para que se la rompan. Vámonos, tío. Come, hijita, desde hace días que no pruebas bocado. Desde que no sabe nada de su héroe, nos trae a todos de cabeza. Y nadie tiene la culpa más que tú. Si en vez de dejarlo metido en el armario lo sacas y le canta las verdades, no estarías ahora arrepentida. Pero yo no creí que por una broma tan simple se iba a poner así. Con licencia, aquí traen esto para usted, señorita, de parte del señor Montano. ¿Quién lo trajo? Un criado dijo que era. ¿Qué dice? Señorita Laura, tengo el gusto de participarle que, como usted deseaba, al fin esta tarde el señor Joaquín Montano falleció a manos de un ranchero llamado Daniel. Las últimas palabras del difunto, quien por cierto no era tan despreciable como usted pensaba, fueron para perdonar a su asesino y nombrarlo su heredero universal. Una voz dulce decía, muy junto a mi corazón, muy pronto llegará el día que florezca tu ilusión. Seguí el volar de un lucero, también el rumbo del sol. Eso, mi amor, primero a ti cantando te estoy. De allá, de la se salió con la suya. Aunque no fui ladrón, hizo de mí otro hombre. ¿Pero cómo supo que yo tenía esas fantasías? ¿Quién se lo dijo?
fui a su exposición el día que la inauguró. Sin querer, estuve escuchando sus teorías acerca del hombre construido y del hombre sin construir. Me hicieron gracia y... ¿Decidiste burlarte de mí? Un poquito nada más. Pero ya ves, ganaste. Joaquín Montano murió. Hasta que resucite con sus malas mañas. No seas mala, chata. Ya me dejas que te diga chata. Sí, chato. ¿Para qué demonios habrán inventado las rejas? Para que no las puedan abrir los rateros chambones como tú.